este año. Que no se nos olvide que por lo que estamos aquí es porque queremos generar lazos de sororidad. Y esos lazos de sororidad solo se generan si yo pienso primero en cómo le puedo ayudar a alguien más. Muchas gracias por venir a celebrar con nosotros este día tan especial, porque es una edición especial de Sticky Nights. El día de hoy celebramos a futuras líderes de opinión egresadas de la segunda generación del Power Speaker Lab. Me han ayudado muchísimo con su tiempo, con sus consejos, con sus mentorías, con sus porras. Creo que cada una, en especial, todas saben cómo han aportado y yo espero también poder aportar a su proyecto y a su vida. Ha sido un ancla para mí en los momentos en los que yo me he caído. Están estas superpoderosas que me han levantado. Hashtag, no estás sola, no estás sola, no estás sola. Y si te sientes sola, pues ven aquí, porque aquí no estás sola. Y aquí veo pura líder, muchas autoras, muchas poderosas networkers. Alexa, Cortana, Google, Siri, todas son mujeres. Perpetuando el estereotipo de que las mujeres somos las que hacemos citas, programamos alarmas, tomamos notas y hacemos todo ese tipo de situaciones de asistencia. Tenemos que preocuparnos y detenernos a pensar cuántas de esas cosas siguen siendo afectadas por los prejuicios de los programadores y de los datos con los que se entrenan esos dispositivos. Todos esos grandes innovadores, todos iniciaron con esa manita arriba, con creatividad. Todo inició con una idea. El reto aquí es saber convertir esa idea en algo tangible, en algo que te genere beneficios. Eso es la innovación. Acuérdense que es lo que buscamos al final de cuentas, ¿no? Todos buscamos un negocio, una transacción, y hay que estar en cuenta de cuál es la relación de costo-beneficio de nuestra idea. El laboratorio es una puerta gigante que te abre a nuevas dimensiones y a nuevos panoramas, y la verdad es que yo estoy sumamente agradecida, me siento súper bendecida de estar rodeada de tantas mujeres tan poderosas, y sobre todo me siento muy protegida y muy acogida, porque no importa el problema que tengamos, levantas la mano y dices, ¿sabes qué? Traigo bronca con esto. Invariablemente hay alguien que está ahí para apoyarte, para impulsarte, para sacarte adelante o para decirte por dónde correr. Entonces, muchísimas gracias, muchas felicidades a todas ustedes. Yo siempre me acuerdo de lo que nos decía Lumi, del networking se hace sin ocuparse. Yo con Brenda conecté echando vinito todos los martes después de la, y eso dio paso a una sociedad súper padre. Entonces yo les recomiendo a todos que inviten vinitos y chés a sus amigas, porque nunca sabes de dónde van a salir los negocios. Muchas gracias. Ese es el silencio que nos lleva a una transformación, que nos lleva a crear, que nos lleva a escuchar a otras personas. Y entonces ahí poder ver qué puedo contribuir, en qué me pueden ayudar, cómo puedo hacer mejores relaciones. Puedes hacerte el silencio. En tu silencio puedes encontrarte y escucharte. Que si somos unos flojos, que si nos gusta todo fácil, que somos unos egocéntricos por aquello de que nos encanta tomarnos selfies. Es difícil generalizar. Lo que es cierto es que los millennials estamos aquí y estamos invadiendo el mundo. Se estima que para el 2025 los millennials representemos el 75% de la fuerza laboral. Si yo tuviera que definir a los millennials, diría que somos los hijos del storytelling. ¿Cuáles son tus fortalezas? No sé. Entonces, reconocer nuestras fortalezas fue un gran aprendizaje, aprender de nuestros errores y de nuestros aciertos. Valorar y celebrar hasta el triunfo más chiquito, porque normalmente las mujeres somos muy duras con nosotras mismas y aprendimos a ser un poquito más relajadas. Nosotras llegamos siendo desconocidas y siendo inexpertas, pero hoy nos grabamos todas como comadres y amigas y siendo líderes de opinión. ¡Bravo! Y chéquenlas bien. Si no las conocen, chéquenlas bien, grábense sus nombres, porque estas mujeres van a hacer grandes cambios. Estas mujeres, de verdad, no trabajan para sí mismas, trabajan para los demás. Pues ahora a celebrar, que siga la fiesta, quédense.
Dios, nos encanta volver a vernos en enero. Un aplauso para todos, gracias por venir. Gracias, Crossroads. Disfruten la noche, no se me vaya nadie, ¿sale?